Y amigos de YouTube, por fin Aquí volvemos los dos, los dos hermanos Rudiger Kun junto con Rayairan Y esta vez para una cosa que tanto hemos estado esperando Ansiado dio La cartilla de Carrefour De The Last Jedi o Jedi Aquí tenemos eh, Sí Es que aquí siempre... Es un miembro más Entonces, Empieza el día 14 hasta el 31 de... De diciembre. De diciembre, cuando puedes conseguir Comprarlo los las puntos. estampas. Las estampas que dentro viene el punto. Pero acordaros, Paido. El Paido va abajo. Saluda. ¡Adiós! Pero ¿qué ocurre? Lo puedes redimir hasta el 31 de enero, ¿no, Rey? O hasta fin de existencia. No, se puede agarrar. Pero ha sido curioso porque hoy hemos estado nosotros en el Carrefour. Porque, claro, estábamos muy ansiosos. Somos ansiosos El primer día. Vamos a comprar los sobres. Nos encontramos allí un stand muy bien puesto muy chulo. con las promociones. Bueno, decís que el catálogo antiguo era este de, de los puntos y ahora lo han cambiado y han puesto este otro. Es muy bonito. Vamos a ver, Rey, lo que vamos a explicar una vez que tú abres el tríptico, este que está aquí. <laughs> lo primero que ves, la diferencia entre la anterior y esta es que es la tomadura de pelo. Sí. Porque ella se compró el alcohol minerario por 8 puntos y 15 y 15 euros y ahora es 4 puntos igual que los toppers ¿eh? lo mismo. mismo eran 8 pues ahora es 4 puntos tanto uno como otro y 10 euros y antes eran 15 sí. primera tomadura de pelo señores del Carrefour que habéis tenido que haber puesto otras cositas segunda tomadura de pelo después cuando va a las tasas, las tasas eran imposibles de conseguir pues ahora tienen las tasas. y te ¿Y la entera? venden por 4 euros te la venden por 4 euros y sí, han puesto puntos. unas tasas de 3 puntos y 2,50 euros muy guapas en relieve. Merece la pena. Para nosotros, más R2D2, que a ella le gusta, y a mí BB8, bueno, mutuamente nos gusta. Porque está muy bien hecha. Pero el Dark de y el Stock Trope, para nosotros está un poco estrecha. Aunque quiere decir que son los que tienen más relieve. Porque BB8 sí, y R2D2 ah, no, son tasas redondas. El otro es cara cara de Pero verdad. verdad. Pero recordad que esto es totalmente redonda. Pero muy fin, muy estrechita. Pues eso tenéis que poner 3 puntos Tres punto y, y 250. 50. Al igual que. Ah, los relojes, otra tomadura de pelo, los mismos relojes que en la otra promoción. En la otra promoción tenías que pagar, lo recordar. Eh, tenías que pagar tres euros y eran cuatro puntos. ¿Y tenía? ¿O seis. Seis puntos. Seis puntos, fuera la mitad. Ah, los cojines también estaban allí, pero en la nueva no aparecen los cojines para nada. Aparecen las tazas, los relojes, que son tres puntos, tanto uno como otro, y las bolsitas con escudo. Y eh, la atrapa el escudo, casa escudo. Que también vale 250 y 3 puntos. Antes Correcto. no. Antes lo tenías que pagar por 4 euros. Vale, es que le han ido poniendo Hasta así. ahorro unos 50, pero. Y después entramos en la línea de los dos puntos. Exacto. Poniendo dos puntos que puedes conseguir. Las polivar, que tanto nos ha costado a nosotros y a casi todos ustedes conseguir eh, Sobre El, AT... Todo el AT, AT Walker. Exacto, el heavy Walker ¿no? Es el heavy walker. Ese, bueno, pues nos costaba, eran, creo no recordar, lo tengo por aquí. 20. 4 puntos y 1,50. Ahora es 2 puntos y 1 euro. Pero dice ah. también, otra cosa que me fastidia mucho en las tarjetitas, que el precio del ATAT -AT Lego, eh, un momentito, ¿dónde estaba? El ATAT -AT Lego. Aquí, aquí estaba en. Eh... Antes ponía Antes. Que costaba su precio 6,50. Y ahora pone que su precio de verdad es 3 euros. Señores de Carrefour, el precio auténtico de la polivas que son 3 o 6,50. Que no, que nos lo escriban ahí abajo, hombre, si lo estoy viendo. Hay un comentario. Eh, por cierto. Un comentario. Eh, tengo Pero que saludar así en todo. Aquí un momento. Ah. Tiempo, Tiempo muerto. muerto. Saludar desde aquí a todos los miembros de esta gran familia que estáis siendo ustedes, que ya estamos en 770. Gracias por seguirnos. Y porque para nosotros somos una gran familia. Como ha dicho ese seguidor de este canal, porque es también suyo. Que se llama Dar Jackal. ¿eh? Para ti. Saludarlo desde aquí. Este vídeo va dedicado a ti. Por todos los comentarios que siempre nos vas escribiendo. Y tanta gente como también nos escribe. Sí, sí la verdad es que sí. Nos anima. La verdad. Seguimos. Y después, ya por último, Así con bueno, dos sí. puntos, puedes conseguir la bolsita. La bolsita de chubaca. Que es para guardar los topes. Sí, hmm. pero nosotros lo hemos reutilizado para guardar. Bueno, los bien. topes o lo tuyo, lo, lo los rollings. boots. Los boots. Los, los, los rolling de era del anterior. De, de la, estoy. la de la muerte. O los boots. Nosotros lo hemos usado por los móviles. Y también puede... Pero valió unos cincuenta. Valió unos cincuenta, pero ahora te En la que, otra como... ya otra vez no lo han metido. Claro, ahora. pero en la otra era unos cincuenta porque no dabas punto. Ahora te lo bajan a un euro, pero das dos puntos. Sí, pero lo del polibaj. Pero a mí no me parece Rey. tan mal, eh, Rudiger. Lo que sí ahora tú das puntos y entonces te lo bajo de precio vale. con la bolsita. Pero, pero lo, lo polybag, que me parece muy mal es, te bajo punto, te bajo precio de la otra vez. El polibaj. Y el polibaj pasa eso. De 1,50 a 1, de 4, no, de 4 puntos punto a, a dos. Punto. Entonces, yo que estaba haciendo el pardillo. El parguela, como suele también decir, Y la, el otro artículo que te dan con dos puntos es la bolsita también ¿Con dos? de los boots. Sí, sí, sí. Tienen dos boots. O sea, en dos boots. Que antes había que pagarlo. Y pagas un euro. ¿Y Porque ¿y? antes era 1,99. Pero no teníamos... sin punto. Sin punto. Antes, dos. Eso como ya dice Rey. Si los puntos hacen que te salgan más baratos. Me parece como bien. Como los boots de 2 a 1. Claro. Bien. La bolsita de Chewbacca. De, de, de 1,50 a de, 1. De 1,50, ¿no? De 1,50, sí. De 1,50 a 1. Pero el polival la han cagado. El polibar, el alcohol milenario. Recordaros que las cartas, o sea, los puntos lo podéis redimir hasta el 31 de enero o fin de existencia. Correcto. Y ya poco más. Sí, no, después quedan los artículos que puedes comprar sin necesidad de los puntos, entre ellos. El álbum. La carta antigua, las cartas antiguas. Las cartas antiguas. Los escudos. La caja. Escudos, la caja. Las tazas antiguas. El otro polibas. La caja de escudo a 9,90 igual. igual. ¿no el otro polibas que no era el ATAT, que era como un iWin o algo sí. así. Los peluches a 5,99. Los peluches no, los cojines. Bueno, perdón, los cojines. Los cojines. Los cojines ¿Y qué es lo que ya no nos queda Ya está, porque los cojines. Y que puedes comprar también los sobres. Bueno, los cojines lo han subido porque antes eran con 6,3 euros. Y ahora son 6 euros. Sí, pero es normal que lo suban porque ahora no tienes puntos y antiguamente con puntos te pues no. salía más barato. Eso oh, es lo que sí me parece sí legal. Bien. Tú me das puntos, yo te rebajo. Lo que tú no me puedes poner es el mismo artículo ahora. Con M Menos, menos punto puntos y menos dinero. Porque entonces yo, antes que hice el parguela, no o me nada, ha parecido ¿no? bien. Eso, igual que me parecen las cosas buenas, hay que decirlas, las que me parecen mal también. Señor Carrefour, creo que ahí no lo había hecho bien. De todas formas, vamos a intentar ir a otros Carrefour aquí de Sevilla. Sí, porque en el habéis... nuestro no hay, no hay las estampas, estampas. y nos hemos quedado un poquito con carita de parguelilla. Y nos debemos a ustedes, a este nuestro canal. Por lo tanto, eh, decided de aquí, por favor, si es la primera vez que estás viendo este canal, aparte de ver a estos es dos frikis locos hablar a toda leche y muy alto, pues es que está, en Andalucía se habla muy es alto Vamos. No hablamos tan lento, así. línea. nosotros le damos fuerza. Le damos vidilla, cosas. le damos vidilla, bueno, dale vidilla. A tu cuerpo, Macarena, ¿eh? también no solamente en Andalucía, en el resto de España y no. en cualquier parte. Yo creo que el latino, eh, el castellano es un mm. idioma muy rico. Muy rico muy... Y se le da mucho énfasis a las palabras. Y yes. hay otro idioma que son más lineales. Y pedir como siempre, suscribiros si es la primera vez que nos están viendo. Eh, Activar la campanita porque si no, no sabéis cuando subimos vídeos. Normalmente cada 3-4 días, hay veces que cada 2 y hay veces que cada semana. Según también, como estemos de trabajo y pff, un comentario. De ánimo, un comentario que nos anima mucho a seguir para adelante. Compartir el vídeo, compartirlo y el like, el like siempre, por favor. Que anima también un montón. Que anima, y bueno, saludar a todo el mundo que nos están viendo y principalmente que la película. para este a Dar -Yakal efectivamente y es que disfrutéis con la película. Nosotros la veremos un poquito más tarde, no por nuestra culpa, sino por la piña como se, 12 personas. Y todo el mundo tiene sus quehaceres navideños. Que si sí, esto, que si sí, lo otro sí. Y bueno, venga, la vemos este día. Pues más tarde, vamos un poquito más tarde. Y eso sí, no, nada. no hemos visto no ni nos el trailer. No, no hay ningún comentario. Que no hemos visto ni el trailer de la película. Nada, por favor. ni el pollo se de los dos ojos, no sabemos de quién es. Yo creo que Aunque vamos está con Chubaca. Chubaca. Pues como ya no está el otro, bueno, si nada porque no he visto los sí, Pero película. por favor, que no nos digáis nada. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Esperemos conseguir la, la, la estampa lo antes posible. En el momento que las consigamos, aquí estará Rudiger montando su vídeo. Y yo creo que más de explicar el nuevo catálogo, también, aparte de explicar lo que trae, ha sido también de queja no y de reivindicativo. Claro, que me ha da dado mucho coraje. De que hayan puesto otros artículos, el igual que los escudos, ya lo hemos hablado con, con otros seguidores del canal, que pusieran escudos nuevos. No le, no le hubiera costado nada poner sin escudo, con un álbum. Y en el álbum y metiendo los escudos. Sería taco de guapo. Pero bueno, mm -mm. han querido hacerlo rápido y ha salido un poquito el tiro por la culata. Pues, Para mí sí. Eso ha sido todo, ¿no? Eso ha sido todo. Pues hasta la próxima. Que la fuerza os acompañe siempre. siempre.